Bienvenidos una semana más a todos mis Pisces a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana toca Lectura General en el Amor para Pisces en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Estamos consultando el Tarot de los Cuervos, como no puede ser de otra forma. Mil millones de gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, de verdad. Especialmente las últimas semanas eh, se ha notado más el apoyo. Sin ustedes esto, Pisi, pues no sería posible, simple y llanamente. Y que te digo, que si te gusta mi forma de grabar los vídeos, si además te resuenan los mensajes, te voy a pedir tres cosas súper sencillas, totalmente gratuitas, que es ni más ni menos que darle a like, suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado cuando subo contenido nuevo al canal. Dicho esto, Pisi, vamos a lo que a ti te interesa. Lectura general en el amor para signo de Piscis. A ver cuál es el mensaje que nos dan los cuervillos esta semana. Piscis en el amor. Piscis, lectura general en el amor. Vamos allá, wow, no me esperaba esto. Vaya tirada, pero vaya tirada, madre mía. Ay, Pisis, qué intenso. <laughs> Vamos a ver, no veo ninguna ningún signo que esté más aspectado, más fuerte que el otro, pero la lectura en sí es fuerte. Vamos a ver. Yo estoy viendo que tú aquí tienes un potencial, estás que rompes, que todo el mundo se da la vuelta para mirarte. A ver cómo te explico. Eh, yo estoy viendo una persona de Pisces que está soltera, que tiene oportunidades. Estás conociendo diferentes personas, te cuadran unos, otros te cuadran un poquito menos. Tienes la opción de... Conocer a quien tú quieras, de tirar para adelante, tienes opciones probablemente de empezar eh, una historia un poquito más seria. Tienes opciones de seguir disfrutando de tu soltería. Tienes opciones incluso de ignorarlos al todo, de mandarlos al campo a recoger caracoles. Fíjate si tienes opciones. Estás que te sales. Tienes una energía magnética que hace que todo el mundo se dé la vuelta para mirarte, todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo quiere una oportunidad contigo, está que vamos, está atrayendo, vamos, eh, lo que no está escrito. ¿Qué es lo que pasa? De entre todas estas opciones, aquí de repente, claro, yo no sé, porque para algunos de ustedes puede ser la casualidad, Ironías de la vida. A veces cuando uno se viene arriba, se empodera, pasa página y después de, yo qué sé, después de dos años sin saber de una persona del pasado, de repente la vida te pone a esta persona en, en las narices y de repente resulta que, 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 bueno, que... ¿Qué hacemos ahora? Pero es que para otros de ustedes pudiese ser incluso... Que esta persona del pasado sea testigo de tu empoderamiento. Que de repente te ve deslumbrante. Eh, vamos a ver qué le pasó a Pisi. Que se ha puesto bueno ropotentorro. Eh, <laughs> que se ha puesto, vamos, está impresionante. Eh, vamos, ha hecho dieta. Se compra una ropa que le queda estupendillosamente. Eh, lo veo que habla pa' aquí, pa' allá con todo el mundo, que sale, que no para la pata quieta. Eh, ¿Tú me lo explicas? ¿Qué le, pa qué, qué le pasó a Pisi? Que lo veo que está, vamos, mmm, tremendo o tremenda. Y puede ser que por ahí esta persona del pasado diga, vamos a ver si ya se olvidó de mí. La cuestión es que tú estás por aquí rompiendo corazones y de repente hay alguien del pasado que ya sea porque esta persona te busca por por iniciativa o ya sea que la vida te pone a esta persona delante de ti aquí hay alguien de tu pasado que reconecta contigo y reconecta de muy buena forma de súper buenas formas porque esta persona probablemente Nunca te olvidó, bueno, probablemente no, es que aquí hay un 6 de copas, pero bueno, esta persona nunca te olvidó. Nunca no fue capaz de superar pues esta ruptura, este distanciamiento. Podemos estar hablando de un ex o podemos estar hablando de alguien que estabas empezando a conocer, con quien había buen rollo, con quien había buena química. Y sin previo aviso, pues por circunstancias de la vida esto no se pudo dar y hubo aquí un paréntesis. Y de repente, pues la oportunidad de ahora quizás sí es el momento de retomarlo donde lo habíamos dejado. Entonces la cuestión aquí es, ¿esta persona necesita? hablar contigo, necesita hacer las paces contigo, necesita comprender simplemente que van a estar bien, que no se van a estar eh, reprochando historias, que se pueden tomar un café, que pueden quedar un día y recordar las viejas historias sin necesidad de tener el hacha en la mano. Esta persona viene realmente con muy buena energía. Y fíjate que algunos de ustedes se cansaron de esperar, algunos de ustedes pensaron que esta persona volvería. Y el problema es que vuelve quizás un poquito tarde. Ya yo di todo lo que tenía que dar, ya yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Soltaste, te dedicaste a ti y un tiempo prudencial más tarde esta persona. Parece que vuelve. La cuestión es, si esta persona no te olvidó, algo muy bueno habrás hecho. Porque si tú sabes lo que has sembrado, no le temes a la cosecha. La cuestión es que aquí esta persona es totalmente a tu imagen y semejanza. Una persona que comparte los mismos gustos, probablemente la misma filosofía de vida, probablemente hasta tengan los mismos objetivos, es una persona que además también está cañón. A ti también se te cae la baba cuando ves a esta persona. Aquí hay una afinidad que va mucho más allá del físico e incluso mucho más allá del intelecto. Porque esta persona no es casualidad que esté en tu vida. Quiero decir, ¿las casualidades existen? Yo no lo veo así. Yo creo en las causalidades, no en las casualidades. Pero bueno, que yo te lo voy a explicar. Que aquí hay 78 cartas. ¿Qué posibilidades hay de que caigan en la misma tirada? Reina y Rey de bastos. No es casualidad que esta persona esté en tu vida. Se complementan, tendrán sus diferencias, se habrá podido complicar la cosa anteriormente, pero es que están hechos el uno para el otro. Es que es así, es más, se han pensado, se han extrañado, han fantaseado con este reencuentro lo que no está escrito, Piscis. Tú lo has deseado y esta persona, por su parte, también. Algunos de ustedes ya conocen a esta persona desde la infancia o es que incluso algunos de ustedes están lidiando simplemente con un alma gemela, con una persona que viene a reforzar lo que acaba de decir. No es una unión casual. De todas las personas que has conocido, con las que hayas podido tener una historia, esta persona no es cualquiera. Y precisamente por eso es como si la vida te estuviera diciendo, oye Pisi, que tu ciclo con esta persona, a pesar de que hayas pensado lo contrario, todavía no se ha acabado. Aquí te pongo la oportunidad, por si tú quieres aprovecharla, para esta vez hacer las cosas bien, porque quererse se quieren. Y se han extrañado y se han manifestado mutuamente después de este lapsus de tiempo la decisión que no es fácil es tuya porque no es fácil porque tú no eres indiferente a esta persona tú sigues guardando sentimientos pero no quieres no quieres que te lastimen y no quieres lastimar a esta persona y de repente pues ahora mismo que estás tan fuerte, tan empoderado y con tantas oportunidades, no sabes si darle otra oportunidad a este pasado pueda ser lo que más te conviene. Si tú me vas a preguntar, ¿pero esta persona me quiere? Sí. ¿Esta persona es sincera? Sí. ¿Esta persona viene con buenas intenciones? Sí. ¿Esto puede salir bien? Sí. Así que ya depende de las ganas que tú tengas de retomar o no este vínculo, porque si te vas a bloquear, lo cual es perfectamente comprensible. Pero yo veo dos personas que no se han olvidado, que se extrañaban y que muy probablemente deseen partir de cero nuevamente, el uno al lado del otro. El resto depende de ti. Pisi, esta ha sido tu lectura de hoy, espero que te haya gustado, si resuena contigo, no olvides like, sub y campanita. Muchísimas gracias y hasta pronto.